Good evening. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Hello. Thank you, my goodness. Les ha pegado la cobija hoy. Vienen llegando, vienen llegando. Thank you for the camera. No olviden, please, full name. Ahí hay algunos que no han puesto el nombre completo. Ya usted sabe. Yo soy en esa cámara, yo soy en esa que... cámara. Cámara encendida, ¿verdad? Cámara encendida. Nombre completo. Estamos. Ok, ahí está, ahí está. Eso es, Jocelyn, nice. Oscar Alberto no se quiere dejar ver. Joana Flores tiene que poner dos nombres, dos apellidos y la cámara, ¿ok? Gracias por estar ahí puntuales. Pongo el nombre completo, pero no sé por qué. Cuando ahora sí, ahora sí. Joana Abigail Flores Díaz, hoy sí. A veces no sé por qué le da solo dos, pero ahí lo ha puesto ya. Jessica Montes, nombre completo, por favor. Dos nombres, dos apellidos, para que no tengamos problemas con el attendance. Bien, gracias por estar ahí, gracias por su cámara. Faltan todavía un par de almas que ingresen. Edgar no se quiere dejar ver este día, Edgar, ¿por qué? ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho don Edgar que no se quiere dejar mirar? Bien, vamos a, ok, Edgar, give me a minute, ok, so, tengo por acá, el progreso, si bien es cierto, dije mañana, ¿verdad? O sea, tenemos tiempo para completar el ejercicio de la plataforma, mañana, pero hay algunos que ni siquiera han empezado lo que dijimos ayer. Estaba revisando y algunos sí han avanzado, pero hay algunas almas por aquí que no han avanzado. Entonces necesito ver qué es lo que está pasando. El día de mañana usted tiene que tener completa la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. ¿Okay? No hay excusas mañana, sino... Ya les dije, prepare, bueno, no, usted no va a tomar café, yo sí. Prepare ahí su silla más cómoda para llegar hasta el amanecer. Yo aquí me voy a dormir, pero ustedes no. Bien, Abigail Noemí me debe la sección 3 y el midterm exam. Abigail Noemí, esto debe de estar completo para mañana, ¿ok? Brian Díaz dice aquí. Brian Díaz, usted está excelente. Ya prácticamente, Brian, solo la sección 5 es la que ya la tiene hasta empezada, casi a la mitad. O sea, usted ya está a un pelito de terminar todo. Carlos. Sí, solo tengo una consulta. Fíjese que no me abra la sección 5, solo me deja ver los videos y cuando yo quiero hacer el examen no me deja. Lo que pasa es que si usted no ha terminado la sección, no le va a aperturar el examen. Y acá me parece que la sección 5 la tienen un 40%. Cuando usted apruebe al 80% le va a permitir continuar con el final exam. Ah, ok, gracias. Ok, Brian. Then we have Carlos Alberto. Excelente. Sección 1, 2, 3 y midterm exam están completas. César, this is a César, ok. César, you are nice. Sección 1, 2 y 3 completa y el examen de midterm también. Very good. Very nice, very nice, ok. Cristian Alberto, excelente. Cristian Alberto, ya usted puede comenzar la unidad o sección número 4. Then we have Cristian Edenilson. Este Cristian creo que ya murió. Ya no está aquí. Then we have Edgar Francisco.
Edgar Francisco, ya habrá aparecido don Edgar. Le hace falta Edgar Francisco el midterm exam, ¿ok? Sección 1, 2 y 3 la tiene completa, pero el midterm exam no. Elena Gabriela. Muy bien, Elena Gabriela, sección 1, 2, 3 y midterm exam está. Y ya empezó la 4 también. Elvis Aníbal, excelente. Elvis, sección 1, 2, 3, midterm exam. Ya usted puede empezar la cuarta unidad. Gerson Josué. Gerson Josué, ¿qué me le ha pasado, Gerson Josué? Le hace falta la sección 3 y le hace falta el midterm exam. Vamos a encarar en Maicillo mañana, don Gerson. Eso estaba ayer que... Maicillo. Con un ladrillo en la cabeza. Eso estaba ayer que yo le dije a usted. Uh-huh. Me puse a hacerlo después de la clase. Uh-huh. Pero yo tengo un problema. Pero no recuerdo bien. Estaba 3.4 en la 3.5. Yo creo que es donde ya aparece la sección para completar. Entonces, yo vengo, lo hago y le doy submit. Pero fíjese que lo que pasa es que cuando yo le doy submit, todas las respuestas que yo he escrito, en lugar de avalármelos, de aparecer con el chequecito verde, uh-huh, me la borra. ¿Y usted lo está haciendo desde el teléfono o en una computadora? No, ya lo hice de los dos. Lo hice desde el celular porque me puse a pensar eso también. Porque yo trabajo en la computadora, pero cuando yo ya le doy submit, se queda como actualizando, ¿verdad? Entonces, cuando ya en teoría tendrían que aparecer los chequecitos, no aparecen los chequecitos, sino que lo que pasa es que me borra todas las respuestas que yo he colocado. Y ahí no me, creo que por eso no me está contando a mí. Exacto, no le va a dejar pasar. Y ya intentó usar como la tecla de tab, la tabulador, no sé cómo se llama, tab en el teclado, para ver si así le valida. Y si está seguro que está poniendo la respuesta correcta. Sí. De hecho, el mismo ejercicio es lo que yo les mencionaba ayer, que aparecen las franjas triangulares abajo de la letra cuando uno está cometiendo un error, y eso le permite regresar y colocarlo con mayúscula o minúscula, dependiendo de la situación como sea. Pero yo lo lleno exactamente como he estado llenando todos los formularios este tiempo atrás, y justamente ese, cuando le doy submit, en lugar de validármelo, me borra la información. Uh-huh. Vale, mándeme un mensajito, Gerson, para verificar el ejercicio y ver las opciones que le aparecen. Vamos a ver, porque sí, algo debe de haber, porque los demás sí han logrado culminar. A veces cuando hay un error que es en sí de la plataforma, no deja pasar a nadie, ¿verdad? Porque es un error de la plataforma. Pero de momento no se ha reportado ningún problema. Pero mándemelo, por favor, Gerson. No le voy a contestar en el instante porque estamos acá, pero aunque sea la medianoche, yo le respondo, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver. Ahorita ya prácticamente ya sería... Incluso antes, ahorita de comenzar la clase, ya serían 3 veces que voy llenando el mismo formulario y... No, 4 veces, perdón, 4 porque hice una en el celular y no me deja pasar esa pantalla. Ok, vamos a verificar. Then, Oscar, no sé si tenía alguna pregunta, vi como que levantó la mano. Es que a mí me da el mismo problema que él. Uh-huh. Y sí, han visto los videos, Oscar. Ajá, antes. Es la 3.4, sí. 3.4, ya lo vamos a proyectar acá. Vamos a ver. Después tenemos por aquí a Ingrid Yvonne. Esta niña Ingrid Yvonne no existe. Iris Elena. Iris Elena, le falta la section number 3. Y el midterm exam, Iris Elena, esto es para mañana. Javier Enrique.
Javier Enrique, ¿está por aquí Javier Enrique? Sí, sí, hola. Hola Javier, ¿cómo está? Bien. No lo veo. Javier, ¿tiene cámara? Sí. Bye. Javier, mire, en el caso suyo, Javier, no es que no ha trabajado, sí, pero no ha llegado a 80 para pasar. Si usted no llega a 80, queda como que está incompleto, pues. Entonces, las lleva Javier en 50, 53 y 70, ¿ok? Tiene que terminar para llegar al 80 como mínimo para poder pasar. Ajá, sí, pero igual algunos, no sé de cuál, pero me daban como problemas que me las tiraba incorrecta. Mándenmelo en privado, si es posible la captura del error y qué ejercicio es para yo buscarlo y poder ver si lo estamos completando correctamente. Ah, después, okay. Ok, después tenemos aquí Jasmine Aguilar, ok, Jasmine, sí, está aprobado. No hay problema, usted ya puede empezar la section number 4. Sí, anoche lo estaba revisándolo y había un ejercicio que me faltaba. ¿Me complementa? Ok, todavía aún puede mejorar un poquito más, pero está bien ahí. Then we have Jocelyn Gabriela. Jocelyn Gabriela, ¿está por acá? Sí, teacher. Ok, Jocelyn, ¿qué me le ha pasado en la plataforma? Fíjese que no he podido entrar a mi correo porque, tengo problemas en mi computadora. Y resulta que como este es nuevo correo que solo para cuestiones académicas lo estoy usando, no me pide como que el permiso. Entonces, el teléfono que yo utilizo para seguridad, resulta que perdí el chip. Entonces, por eso no he podido acceder desde la cuenta, desde aquí de correo. Entonces, ahorita, y desde el teléfono no he podido acceder porque me resulta bien difícil, teacher, en el sentido de que está bien lento y por mi zona, pues no es tan fuerte el internet. Entonces, desde la compu de mis hermanitos creo que me va a tocar avanzar hoy por la noche. Ok, vaya, pero si usted logra ingresar, o sea, y no es porque está bloqueado el usuario, tiene que ingresar. O sea, ahora, si usted pone su correo que le envió Inglés Corporativo y le dice contraseña inválida o usuario bloqueado, usted debe de escribir en el grupo. Recuerden que en el grupo de WhatsApp, aparte de estar ahí yo, ahí están soporte técnico prácticamente de Inglés Corporativo. Entonces usted pone ahí, soy fulanito del grupo tal y tengo este problema. Y ellos se van a comunicar con usted para ayudarle. Si en caso Jessica fuera, perdón, si Jessica en caso que fuera problema de contraseña. Okay. Sí, no, es que en ese problema, teacher, es la misma. Me notificaron ahí porque le dije que no podía acceder. Pero resulta que hoy los correos piden como seguridad, permisos de acceder. Entonces, ese ha sido el problema, pero ya lo resolvió. Entonces, puse, ¿verdad?, de que no tenía mi teléfono a la mano y toda esa cuestión para recuperar el acceso al correo. Entonces, ya puedo ingresar para trabajar hoy por la noche y mañana. Sí. Ok, muy bien. Entonces espero que, mi modo, Jessica, va a tocar ahí un poco de desvelo, pero hay que hacerlo para que mañana usted esté al día. Then we have Jessica Marielos. Jessica Marielos, excelente, ya está. Ya empezó incluso la cuarta unidad. Then we have Joaquín Antonio. My goodness, Joaquín está acá. Hola, Miss. Sí, por acá estoy. Hola, ¿qué pasó? Ayer recuerdo que le dije que
pusiera un mensajito durante el día. Yo sé que usted está ocupado también en su trabajo, pero en el receso, a la hora de almuerzo, yo no sé, tiene que tener un relax ahí, por lo menos escriba en el grupo, porque usted es el problema de usuario, ¿verdad? Que no le permite acceder. Sí, teacher, fíjese que lamentablemente, sí, lo que usted me dice, ¿verdad? Y justamente este día ha sido un día así bastante pesado en mis labores y lastimosamente no, no escribí ahora durante el día, pero lo voy a hacer mañana temprano, oye. Ok, Joaquín, sí, porque en el caso suyo, Joaquín, ni modo, aquí nos va a tocar trabajar de noche, porque pues sí, yo sé que en el día, yo sé que usted está bien ocupado, pero aquí va a haber que hacer un esfuerzo, tal vez el día viernes, que no hay clases, usted se organiza para y estar en vela aquí en la plataforma, pero tiene que completar, porque no me le aparece nada, 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 Joaquín, y es porque usted no ha ingresado por el error que le ha dado, así es que no se le olvide mañana, ¿ok? Then, sí, teacher, está bien. Excelente. Then we have Joanna. Joanna Abigail, me le hace falta la section number 3 en the midterm exam. Ahí está pendiente. José Manuel. Excelente, José Manuel. Va bastante bien. Va al día con la plataforma. Dejen ver. Continúo acá en la página 2. Cambia esto. Esto tiene unas letritas, como les digo, como para un ciego. Josué Neftalí. Josué Neftalí, excelente. Ya puede iniciar a trabajar en la cuarta unidad, cuarta section. Katie Abigail. Katie Abigail, me le hace falta un pelito para terminar la 2 porque no la ha aprobado. Katie. Le falta la 3 y le falta el midterm exam. Katie, así que para mañana. Kevin Giovanni, este no, es, no existe. Kelvin Giovanni. Then we have Miguel Ángel, excelente. Muy bien, Miguel Ángel, ahí está set. A Oscar Alberto. Bueno, Oscar Alberto, usted tiene prácticamente aprobadas las 3 sections, pero me le hace falta el midterm exam. Eso es lo que le hace falta. De Rebeca Eunice. Ok, Eunice, Rebeca, excelente. Ricardo Misael. Ricardo Misael está por aquí. No. Bueno, no sé, Ricardo Misael tiene varios días de no presentarse. Después tenemos a Rocío Ivette. Rocío Ivette. No, ¿verdad? Rocío Ivette, no hay nadie acá. Xiomara Stephanie, excelente. Xiomara ya puede empezar la cuarta unidad. Jessica Marilú, igual, excelente. Ya pueden ustedes iniciar su cuarta unidad. Ok, dejen ver a dónde tengo aquí la meeting. Aquí está. Bien, tengo que validar el attendance, por Dios. Bien, voy a pasar el attendance así rapidito. Oh, ya la había pasado. No, ¿verdad? Este es del otro grupo. 8, 9. Créanme que con tantos grupos que paso la asistencia, esta hora ya ni me acuerdo quién sí, quién no. Ya, el hámster ya está un poco dormido. Miren, me encuentro la lista. 8 a 9. Aquí está. Bien, voy a validar rápidamente el attendance. Hoy es 8 de febrero 8.
Abigail a Noemí. Abigail, Noemí. No. Ok, ahí está Abigail. Deje ver, Brian Edwin. Present, teacher. Solo tenía una consulta rápida. Uh-huh. Fíjese que yo ya culminé la sección 4, ¿verdad? Que en la 4.11, cuando uno le hace las preguntas. Yo tengo una duda solo en una porque me la toma como malo, pero ya llegué al 96% de la nota, ¿verdad? Progreso. Uh-huh. Entonces me parece como que fuera incorrecta y ya traté de varias formas, pero siempre me dice incorrecta. Bye. Si gusta, lo vamos a verificar en la plataforma. Yo no tendría que proyectar, pero lo voy a hacer para poder validar esos errores, para ver si esa es la respuesta que está colocando. Igual quiero ver el que me comentó Gerson. Solo déjeme pasar aquí rapidito el attendance. Okay. Carlos Alberto, por ahí lo vi ya. I'm present. Nice. César Alexander, Mr. Caesar. I feel happy. Okay, yeah, because you have your work on time, right? Si no tuviera la plataforma, estuviera preocupado. Cristian Alberto. Present. Thank you. Cristian Edenilson, este niño no. Edgar Francisco. Present, teacher. Thank you, Edgar. Elena Gabriela. Present, teacher. Nice. Elvis Aníbal. Por ahí lo vieron. Elvis. Nice. Gerson Josué. Por ahí está Gerson. Present. Nice. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. No. Iris Elena. Iris Elena. No. My goodness. Javier Enrique. Presente. Present. Thank you. Jasmine Idalia. And you. Okay. I'm here, right? I'm here. Jocelyn Gabriela. Present. Thank you, Gabby. Jessica Guadalupe. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Marielos. Present. Thank you. Joaquín Antonio. I'm here. Thank you. Joanna Abigail. Joanna Abigail, no. José Manuel. I'm here. Okay, thank you, Manuel. Josué Neftalí. I'm here. Okay. Okay, Joana Abigail, por ahí la veo conectada, pero no sé qué le ha pasado a su audio. Katie Abigail. Present. Thank you, Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni no existe. Miguel Ángel, por ahí está Miguel Ángel. Nice, Oscar Alberto, por ahí está Oscar. Present. Nice, Rebeca Eunice. Present. Okay, thank you. Eunice, Ricardo Misael. Este Ricardo, no sé qué le pasó. Híjole. Teacher, aquí estoy. Joana Abigail, Dios mío, Joana. Es que no funcionaba el audio. Ok, ahí tiene su asistencia. Rocío Ivette. No, Dios mío. Xiomara Stephanie.
Present. Thank you, Xiomara. Jessica Marilu. Present. Okay, thank you. So, validamos al final nuevamente la asistencia. ¿Cómo les fue con el teléfono? ¿Ustedes cambiaron el teléfono? Elvis, dígame usted. ¿Cómo le ha ido? Nice, nice. Sí, ya quizás por costumbre se reconocen algunas palabras. Bueno, yo créanme que hasta me han estado zumbando los oídos y decía, ah, estos son del grupo de las 9 a las 10 que están diciendo, ay, por esta teacher no le hallo nada. Ok, espero que lo hayan hecho y que no lo cambien, no lo cambien a la hora de la clase y ahorita lo voy a poner en inglés y después lo vuelvo a cambiar a español. No, el objetivo es que usted lo use en inglés y se acostumbre y pues use el teléfono como si estuviese en español, ¿verdad? Vamos. Ahí algunos me están escribiendo por ahí, pero ahorita no le puedo responder. Quiero ver esta cuestión. Vale, por aquí nos quedamos. Había una tarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Sorry, vamos a ver. Esta cosa no carga. Aquí está. Carlos Alberto, number 3. What would be the answer? Right here, number 3. Okay. Uh-huh. He made me loud. Mm-hmm. He is, talk makes me loud. Recuerde que usted le va a poner sujeto, verbo, complemento o el adjetivo en este caso. Mm-hmm. Si ahí dice talk makes me loud, he is funny. He is funny. Okay, Miguel, number 4. Miguel. New York City, la number 4, it's a city. Okay, perfect. New York, it's a city. Okay, it's a city. New York, it's a city. Nice. Gabriela Elena. Number 5. Madrid is not a country. Okay, Madrid, it's not a country. So Madrid es una ciudad, right? De Spain. Okay, Madrid, it's not a country. Cesar, please, number 6. Yes, Mary is studying. She at delivery. Mm-hmm. Y el verbo to be. Mary is studying. Okay, María está estudiando. She is at the library. Okay, library. She is at the library. Ella está en la biblioteca. José Manuel, the next one, number 7. Yes, my name is Jennifer. Okay, yes, my name is Jennifer. There you go. Jessica Marilu, number 8. They, entre paréntesis, late. Entonces sería, quiero ver, aren't late. Okay, they aren't late. They are on time. Oh, they are not late. Late. Okay. They are on time. So ahí con el apóstrofe o sin el apóstrofe. Okay. Nice. Rebecca Eunice, number
a night. But it's not easy. Matt, it's not. Okay, negativa. Matt, it's not easy. It's not difficult. Okay, the next one will be for, vamos a ver, a quién no le hemos preguntado, Abigail Noemi, number 10. Earth is a planet. Okay, Earth, it's a planet. Ok, con eso prácticamente estamos terminando la tarea. Right? Esto le había quedado. Hola. ¿Me escuchan? Ok, sí. Esto, sí, sí se escucha. Ok, esto me desconectó el headset y me quedé ahí hablando sola. So, aquí nos quedamos, ¿verdad? Adjective. ¿Qué dijimos que era un adjetivo? Ayer lo mencionamos. ¿Qué dijimos? El adjetivo es la palabra que describe al nombre o al pronombre. Dijimos en español el carro rojo, la mesa grande, el niño bonito, ¿verdad? Entonces, el adjetivo en español va al final. Nosotros decimos en español el carro rojo. Rojo es el adjetivo del carro. El niño delgado. Delgado es el adjetivo del niño. Eso es lo que tenemos en español. Ahora, in English, an adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Okay? El adjetivo es una palabra que describe al nombre o al pronombre. Vean acá el ejemplo. Jane, it's a clever girl. ¿Qué es eso de clever? ¿Alguien sabe qué es clever? Graduada. No. Como lista, inteligente. Ah, ok, excelente. Clever es un sinónimo de intelligent, smart, ok. So, si esta palabra es nueva, anótela, clever. Clever. So, usted ya no solo puede decir, ah, you are intelligent, para decirle a alguien, ah, he is intelligent. Eso de intelligent es para los niños, ¿verdad? Que no pueden ni pronunciar muchas palabras, pero usted ya puede usar esta, clever. Ah, she is a clever girl. He is a clever girl. So, clever es el adjetivo que describe a Jane. Ahí está Jane, ¿ok? Jane es clever, ¿ok? She is clever. Entonces, clever es inteligente. Puede decir smart también, como los smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿ok? Ahora bien, acá yo le traigo una lista de adjetivos. Probablemente usted me va a decir, mire, eso yo ya me los puedo. Pero probablemente alguien va a decir, hey, ese no me lo sabía. Esa palabra no la conocía o ese adjetivo no sabía que existía. Entonces, para eso traigo esta lista. Vean acá, she is ugly. Ok, she is ugly. ¿Qué es ugly en adjetivo? Fea. Fea, ok. She is ugly. Usted quiere decir, ay, qué feo. It's ugly, ok. It's ugly. Then we have, she's sad. ¿Qué dijimos que era sad? Triste. Triste, ok. It's empty. ¿Qué es it's empty? Vacío. Vacío. Está vacío, ok. Ahí está la taza o la jarra, lo que sea, vacía. It's delicious. ¿Qué dijimos que era delicious? Delicioso. Sabroso, delicioso, exquisito, right? It's angry. Look at the picture right here. It's angry. Enojado. Enojado, encachimbado, dice usted. Angry, right? Enojado. Then we have fast. It's fast. ¿Qué sería esto de fast? Viaje. Veloz. Rápido, no, ok. Rápido. Veloz, rápido, vea. Veloz, rápido. Then it says it's
Oh. Viejo. Está viejo, ok. Oh. She is beautiful, right? She's a beautiful. Bella. Ok. So. Sorry. Let's see. ¿Hay alguien tiene micrófono abierto? Please. Dejen ver aquí que no me aparece esto. Aquí está. Participants. Bye. Ya coloqué mute ahí. Bien, estamos con fast. All right. Beautiful. Ok, rápido, viejo, beautiful, bonita, right? Pero para una niña, una mujer, a un niño no me le vaya a decir, you are beautiful. Ok, eso es un adjetivo femenino. It's full. ¿Qué sería acá? Para hombre, ¿cómo sería? Ahorita lo vamos a mirar el del hombre. Gracias. Relax, 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 relax. Ya quiere decirle, mire ahí al chico, ella. Beautiful. It's full. ¿Qué dijimos que era full? It's full. Lleno. Lleno, ok. Entonces es lo opuesto de empty, vacío, lleno. It's cold. It's cold. ¿Qué es esto de cold? Fresco. Fresco, ok. Frío. It's heavy, ok. ¿Qué es esto de heavy? Pesado. Pesado. Pesado, ok. Usted está levantando una caja pesada, usted dice, it's heavy. Ay, qué pesa, right? It's small. ¿Qué sería esto? It's small. Pequeño. Es pequeño, ok. Small. It's wet, ok. It's wet. Mojado. Mojado. Cuando usted se mueve, se moja por la lluvia, usted puede decir, oh, I'm wet. Ok, estoy mojado y está escurriendo el agua, right? It's hard. ¿Qué es esto de it's hard? Algo que está duro. Está difícil, duro. Difícil, es una cosa que no puede mover tan fácilmente, right? Especialmente una pared. Then it says it's handsome. Vaya, handsome. ¿Qué es handsome? Guapo. Guapo, ok. El handsome es para un niño. Cuidadito, no me le vaya a andar diciendo al niño, you are beautiful, porque beautiful es para una dama. Ahora, si es que le pasa el agua, como dicen ustedes, ya es otra cosa, pero normalmente usted al niño le va a decir, it's handsome. Handsome es guapo, bien parecido, dice uno. Apuesto, right? Handsome. Y la niña es beautiful o puede ser pretty. Beautiful es como bonita. Pretty es como hermosa, ¿verdad? Algo bien bonito. Ok, handsome. Vaya, ahí está para que le dediquen este 14 de febrero. Handsome. Guapo, apuesto. Then we have hungry. ¿Qué dijimos que era hungry? Demasiada hambre. Hambriento. Hambriento, ok. Hambriento, ya cuando usted ya está desmayando del hambre, right? You are hungry, you are starving. Ok, so en este caso, hungry, no se me vayan a confundir. Hungry, angry. Hungry, angry, ok. Then we have, he is hot. ¿Qué dijimos caliente. Que era hot? Caliente, cuando el clima está así caliente, usted dice, oh my God, it's hot, right? Then we have it's slow. Lento. 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 Mira, ahí está la tortuguita. Casi no se mira, pero ahí está. Lento, pero seguro. Slow. Then it says it's long. ¿Qué sería long? Largo. Largo. Mira, ahí está un carro largo y un carro corto, right? Lo opuesto de short sería long. And it's big, ok, grande. Vamos a hacer unas sentences right now, ok. So, big, dijimos que big era inmenso, un elefante inmenso, ok. So, what we are going to do, les voy a enviar esta captura, denme un segundo, al grupo de WhatsApp. Sí, este es. ¿Y qué vamos a hacer? Van a construir
5 oraciones, ¿ok? En el equipo usted va a escoger 5 adjetivos, el que usted quiera. Ahí hay 20. Va a escoger 5 y va a crear 5 oraciones, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla acá para crear los rooms. Y tenemos, santo Dios, tenemos 4 minutos nada más. 4 minutos para crear estas oraciones. Por ejemplo, usted me puede poner... usted me puede poner... permíteme que estoy viendo cuántos somos. Vamos a hacer 5 grupos. Sí, 5 grupos nada más. Unos de 5 y otros de 4. De 6, perdón. ¿Qué va a poner? Ah, my mother is a beautiful. Ejemplo, ¿verdad? Podría usted poner... my sister is tall, alta. Dependiendo el adjetivo que usted escoja, por ejemplo, tenemos wet. The dog is wet. El perro está mojado. The box is really heavy. La caja es bien pesada, ¿ok? So, eso es lo que usted va a hacer. 5 oraciones con 5 adjetivos, ocupe diferentes sujetos y utilice diferentes adjetivos, right? Y puede ponerle ahí otro complemento, ¿ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Nice. Entonces el tiempo comienza ahorita mismo, ¿ok? 4 minutos nada más para esas 5 oraciones con 5 adjetivos de la lista.
Okay. Welcome back to the main room. Okay, creo que algunos sí terminaron, pero había un grupito ahí que le faltó la última, creo yo. Vamos a ver. Javier Enrique, your sentence, please. And Mariah is very clever. Mariah is very clever. Okay, nice. Let's see. It is Elena. Yes, miss. My dad is so handsome. Oh, nice. Your dad is so handsome. Nice. Let's see. Jessica Guadalupe. Okay, my dog is big. Okay, my dog is big. Okay, Oscar Alberto. My car is old. Okay, my car is old. Nice. Jasmine Idali. My sister is hungry. Okay, my sister is hungry. Okay, my sister is hungry. Let's see, Elena Gabriela. The way is long. Okay, the way it's long. Okay, nice. Edgar Francisco. My backpack is heavy. Okay, yeah, it's right. Let's see, Josue, Neftali. Ahorita, nosotros pusimos uno acerca de nuestra compañera, Rebecca is beautiful. Okay, Rebecca, it's beautiful. Nice, eso ya sé de idea de quién fue. Okay. Nice. Okay. Look, time is kind of fast. Dejen. Pensé que ya estaba compartiendo pantalla, pero no. Acá. Okay. So, there are more adjectives. Si usted se va a Google y usted pone adjective list, puede sacar una lista de cientos de adjetivos. ¿Ok? De tarea, porque ya no hay tiempo, ya mandé esta imagen al grupo. Usted va a completar estas oraciones con los adjetivos que están ahí. Mire, bien bonito. Vea bien los dibujos. No me vaya a poner, a veces me ponen el perro es corto. La serpiente es este grande. Vean las imágenes, vean bien, porque ahí hasta tienen rostro a los animalitos para que usted no se confunda entre los adjetivos. Bien, quiero proyectar rápidamente esto. Estaba aquí verificando en lo que ustedes estaban en los grupos. Estaba verificando lo de la plataforma. Deje ver acá. Ok, este es el 3.4. Miren. Acá se ve un poco pequeño. Deje ver si lo puedo hacer más grande. Acá. Entonces, acá no voy a poner todas las respuestas, pero mire, esta es la respuesta, ¿ok? Tienen diferentes opciones. Are, ya sea todo en minúscula. Are, ya sea todo en mayúscula. O are, ya sea la primera en minúscula. En mayúscula y después minúscula. Entonces, estas son las respuestas. Usted no tiene que poner como que toda la oración, porque a veces me han mandado unos y me dicen, mire, es que me sale malo. Y le pregunto, ¿y cómo lo está poniendo? Ah, es que yo le pongo, we are not. Y ahí no va, y solo va el verbo to be. ¿Ok? Entonces, acá pueden ustedes verificar. ¿Ok? Cuando yo acá le doy submit, obviamente aquí yo no he escrito, pero acá están las respuestas, entonces acá tendría que dejarme, acá no hay nada más que yo tenga que cliquear para que me permita darle next. Acá ya me movió a mí al 3.5. entonces traten de hacer este, Gerson, que fue usted el que me preguntó, verifique tal vez que la respuesta que está poniendo está incorrecta, lo dudo, pero
es de verificar los capitals. Cuando pongan el apóstrofe, asegúrense que sea el apóstrofe, porque si no es el apóstrofe, no se lo va a tomar bueno. Entonces, yo lo que recomiendo, si no encuentran en el teclado el apóstrofe o en el teléfono, si lo están haciendo con el teléfono, no lo use y mejor póngalo de una manera completa, sin abreviaciones, ¿ok? ¿Cuál era el otro, Oscar? Usted me dijo el 2, parece, o el... El 4.11, le teacher. Ah, ok, el 4 parece. Yo sí tenía problema. Solo la primera me da problema a mí. De la 4.11. Deje ver, ahorita está cargando acá. Esto está cargando porque no se apura. Cuatro catorce tengo acá, dejen ver. Previous 4.13. 4.12. Y aquí está 4.11. Yo le he puesto I am wearing, teacher. No sé si está mal. O... Sí, esa ya le digo cómo es acá. ¿Qué? Tengo problemas. ¿Cuál es esta? Creo que es, ¿verdad? No. Wearing. Así tendría que ser. Como ya está el I, solo va a poner el I'm wearing. Ajá. Y me la toma como mala. Ya le dimos copia. Sí, ya le dimos copia. I'm wearing. Ok. Ahí está correcta. Y me la toma como mala, sí, la X, cabal, me pasa. Te verifique otra vez porque es súper extraño, sí. Esa es la respuesta. A lo mejor usted deja un espacio, porque aquí si uno deja un espacio así como que extra y ya le da submit, ya lo tira incorrecto. Bueno, aquí me lo ha seguido dando correcto, pero algunas veces por un espacio que yo le ponga, lo tira incorrecto. Bien. No problem, ¿ok? Igual, me pueden enviar mensaje. Si es error de que no pueden ingresar a la plataforma, debe de ser en el grupo para que ahí me le den ayuda. Si es un ejercicio o algo que usted considera que lo está poniendo bien y no se lo está reconociendo, mándemelo. Pero ténganme paciencia. Yo, créanme que trabajo en un lugar durante el día donde no hay buena señal. Entonces a veces cuesta que me caigan los mensajes de imagen. Estoy en un cerro, ahí trabajo. Entonces allí ando buscando entre los palos la señal para poder responder. Entonces a veces por eso se me dificulta en el día. Igual pues estoy trabajando, pero... siempre le voy a contestar. Creo que todo el que me ha escrito, aunque sea tarde, pero yo le he dado respuesta. Bien, tengo que validar el attendance rápidamente. Otro tips, porque si no Miguel me va a recordar el tip, ¿ok? Otro tip que yo les voy a dar. Miren, usted quiere aprender inglés, ¿verdad? Usted mira Netflix, tienen cara que más de algunas series se echan, se ven ocupados, todos tienen cara de personas ocupadas, pero yo sé que en algún momento, Brian, usted mira algo, una película, y si no tiene Netflix, pues en el cable, lo que sea, todos los televisores tienen la opción de lenguaje. Estoy segura que su televisor está en español. Aquí se va a echar a la familia encima, pero ni modo. Lo van a tener que apoyar porque usted está aprendiendo inglés. Usted le tiene que cambiar el idioma. Si no quiere, porque los niños ven la tele, lo que sea, y va a estar todo en inglés,
por lo menos a su película, a su serie. No me le ponga subtítulos en español. Si le quiere poner subtítulo, póngaselo en inglés. ¿Ok? Así usted va leyendo en inglés lo que la persona en inglés está diciendo. ¿Ok? Eso es algo que usted lo puede hacer. No, que mire que yo no le voy a entender nada a la serie, igual que me voy a perder aquí en lo que estoy viendo. Bueno, probablemente sí, el primero no le va a entender o va a quedar usted como, va a tener que estar viendo qué es lo que está pasando para más o menos captar la idea de la trama o lo que sea la película o lo que sea, serie. Pero va a llegar un momento en el que usted sí va a discriminar y usted va a ver palabras, va a decir ahí, hey, spell, salió esa palabra en la película, spell es deletrear, uy, salió ahí funny, funny es divertido, un adjetivo, y ahí lo dijo el de la película o el de la serie, y así poco a poco usted va a ir escuchando, pero usted necesita escuchar el idioma, escuchar la pronunciación, pero si usted pone en español, español ya puede, malo hablado, pero ya podemos. Entonces no interesa aprender a hablar español, interesa aprender a hablar en inglés. Entonces ponga usted su propia película, su propia serie en español, en inglés con subtítulos en inglés. No le ponga subtítulos en español porque entonces lo mismo, usted en vez de escuchar va a estar leyendo en español y no es ese el punto. Si quiere leer, pues va a leer en inglés. Ok, y va a escuchar en inglés. Bien, voy a validar rápidamente, ya los estoy desvelando 2 minutos. Voy a validar rápidamente la asistencia. Igual voy a preguntar por los que... Déjenme ver aquí, no sé cómo le borré a esto yo. Hoy es martes 8. Bien, voy a mencionar quién no está. Cristian Edenilson, que yo creo que ya no existe. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Iris Elena. Hear me. Iris Elena, no tenía asistencia, ya se le cambió. Kelvin Giovanni. Ricardo Misael. Rocío Yvette. No están. Rocío Yvette, Ricardo Misael, Kelvin Giovanni, Ingrid Yvonne, Javier Enrique. Present. Javier Enrique, sí, sorry, perdón. Ayer fue que no vino Javier Enrique, pero ahora sí. Aquí está. Bien, y Selena, ahí está. Bien, entonces ahí está la asistencia. Si no lo he mencionado es porque usted... Sí tiene asistencia. Así, César, go ahead. ¿Está en mute, César? No sé si tiene una duda, pregunta. Teacher, también, si escuchamos música, también la podemos poner en inglés, ¿va? Of course, yes, Jasmine. Y su título también, ¿va? Música. Todo. César. Solo una pregunta. El día de ahora me mandaron que tenía que mandar de nuevo la ficha para, ¿cómo se llama? Para inscribir. La inscripción del siguiente la módulo. La inscripción del módulo 2. Uh-huh. Hay que llenar igual que el principio. Exacto. Eso usted lo va a hacer en cada módulo. Lo va a enviar nuevamente para que ellos le puedan inscribir. Y usted puede decir, hey, pero si estamos... un poquito más de la mitad del primero y ya nos están pidiendo el segundo. Así es esto. Cuando usted tiene como una semana o 2 semanas para terminar, ellos le mandan a pedir la información. El detalle es que van de forma personalizada. Probablemente a César se lo pidieron ahora. Probablemente a Carlos Alberto se lo van a pedir el martes de la otra semana. Probablemente a Elena se lo van a pedir hasta el jueves de la otra semana, el último día de clase. Por eso es que a algunos les llega antes y otro va a decir, pero a mí no me ha llegado. Es porque van en un orden o van uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y no son solo ustedes, hay un montón de grupos a cada hora. Entonces, por eso es que ellos lo empiezan a hacer con tantos días de anticipación para que
esté listo al final. Y ellos asumen que usted va a pasar, ¿verdad? Por lo menos aquí hay algunos que están ahí que no van a pasar porque no han trabajado en la plataforma. Pero ellos asumen que usted va a pasar, ¿verdad? Al menos usted tiene que reservar su espacio porque si no se lo pasan a otro. Xiomara. Yo tenía una duda. ¿Se debe de seguir continuamente con los otros módulos o se puede esperar? Es que en mi caso se me hace muy difícil tomar el otro módulo y no sé si se puede tomar al tiempo, de aquí a unos 2 meses, o tiene que ser de continuo. La verdad, lo ideal es que sea continuo, ¿verdad? Porque pues, ese es el objetivo, que lo que usted va aprendiendo lo vaya perfeccionando en el siguiente módulo. Si usted deja una pausa como, mire, los 4 años, aquí vengo otra vez, ya no se va a acordar de nada, ¿verdad? Pero obviamente yo comprendo que pues trabajo y algo pues que no lo puede usted como dejar así. Entonces yo lo que le recomiendo, Xiomara, es comunicarse con los encargados de inglés corporativo, explicarles su caso para ver qué alternativa le dan, porque tengo entendido que el que deja un módulo, o sea, así sin avisar, pierde automáticamente el espacio, y aquí hay un montón de gente queriendo ocupar los espacios que tenemos, ¿verdad? No pueden meter más de 30 en el grupo, porque imagínense tanta gente acá. Entonces, los grupos se llenan rapidísimo. Entonces yo lo que le recomiendo es que usted hable con ellos, le explique el caso y ellos le dirán si existe una posibilidad. Porque como les digo, cuando alguien se va, híjole, meten a 5 más que están ahí esperando el espacio en este horario. Bien. Sí, quería comentarle, teacher. Diga, César. Que el mensaje que le llega por WhatsApp personalizado a él, hay un enlace en el cual tiene que llenar primero en línea información de nosotros para poder luego recibir el correo electrónico donde va a poder descargar nuevamente el formato en Word. Se llena manual, se escanea y luego se envía para poder volver a hacer el proceso según ellos lo están solicitando. Ok, sí, Miguel. Sí, todo eso ya lo hice. O sea, lo único que estaba viendo yo era como era si es necesario mandarlo. Y porque sí, ya me mandaron el mensaje, ahí viene toda la información. O sea, viene. Sí, eso va personalizado. No se vale mandárselo al vecino. Mire, aquí le mandaron. Eso va personalizado. En PDF lo trabajé solo para cambiarle fecha a la misma. Excelente. Eso es lo ideal, porque imagínate estar haciendo lo mismo cada mes. Usted téngalo ya en digital y usted solo le va a ir cambiando las fechas. Y ya, pum, lo quieren otra vez, aquí está. ¿Qué fecha lo quieren ahora? Pum. Y así sí, usted ya no se complique. Le doy una idea y un tip para que solo cambien el PDF de la fecha y ahí está todo. Excelente. There you go. Ahí está la cuestión. Entonces, así se puede hacer fácilmente para que no estén ahí digitando. Bien, see you tomorrow, ok. Mañana, miércoles, se right? Se me apagó el teléfono cuando estaba pasando asistencia, pero aquí estoy. Sí, no se preocupe, Jocelyn, usted tiene asistencia. Gracias. See you tomorrow, ok. Good night. Enjoy your rest of the night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Los que tienen plataforma no lo hacen. Sin chasearlos mañana. Thank you, teacher. Bye. Bye.